Nada, guys, just letting you know que no sé qué pasó mientras estaba grabando esto, both video and audio at the same time. Creí que tenía la cosa figured out. Pero apparently, para este video y unos cuantos más que vienen en el futuro, pues el audio no quedó tan synced con el video como quería. So, nada, me tienen que tirar por tirar el video sin el audio que tenía preferible, que era con el del mic, como pueden ver en el video. Nada, hopefully you guys give this video a chance y nada. Hopefully en el futuro también pueda descifrar what the heck is going on. I don't know. I'm gonna have to sit down and watch a lot of tutorial videos, or maybe you guys can let me know in the comments down below. Nada. Hope you guys enjoy the video. Cheque. Fnatic. Y ahí estamos grabando, Fnatic, grabando. Hoy intentando un formato que creo que lo he intentado previamente en el Fnatic, en los Fnatic Videos. No me acuerdo, no estoy bastante seguro. Nada, este es un formato que sería, I guess, un poquito más cercano a lo que sería lo ideal para este tipo de videos. Pero pues es uno que tampoco prometo hacerlo con mucha frecuencia, ya que pues el tiempo a veces no lo permite. So, nada, hoy estamos aprovechando un día que tengo completamente libre para meterle mano y hacer varios videos en este tipo de formato. Como pueden ver en el título, hoy estamos hablando de Antes de Soñar, de Gazelle, un artista que descubrí o supe de su trabajo. Creo que fue dándole follow a diferentes artistas y él fue uno que me surgió en Instagram. Y me fijé que, bueno, era musician, noté que recientemente había sacado este proyecto. Y nada, here we are. El proyecto empieza con la canción Dudando, una trap tune con elementos de drill que nos presenta al artista reflexionando sobre sus metas y ambiciones. Luego de eso vamos para Hechizo Mi Cora, una love fuel track que mezcla elementos de música electrónica con trap elements para crear un vibe completamente lleno de heartbreak, ¿no? Eso, como se puede notar y como pues se puede ver en el título, Gazelle se está presentando como un artista nuevo en lo que es la escena del trap y el drill, for most part. Luego de eso vamos para Adicto al Trap, una trap and drill song que lo más probable puede que comience en mosh pits, ya que el production se presta para eso y la letra pues también, ¿no? Aunque la letra se enfoca más en esto de, pues, de ser parte del trap o ser parte de gang culture. Pero cuando lo combina con el tipo de production que tiene, pues, I can easily see people starting mosh pits en cualquier escenario donde se presente la canción. Luego de eso vamos a parar con Mi Gang, otra trap and drill production que encuentra al artista en este caso explorando más su lado melódico, ¿no? Eso es lo que diferencia esta canción más comparada con las otras. Y luego cerramos con Money y Paz, una que sirve como un bonus track, donde el artista pues otra vez explora producción y temática un poquito similar, pero en este caso pues es más para balancear o demostrar ese balance de rapero y cantante. Mientras explora un poquito también de lo que son elementos de sonido, de música industrial. Se llama, you know, se diga industrial hip hop, to be more specific. And yeah, that's really pretty much it. Gazelle, again, nos demuestra que he's a new musician en esto del trap movement y drill movement que ha pasado recientemente en la isla, en el archipiélago. Y esto es simplemente una breve carta de presentación para darle saber a la gente como que mira, esta es la que hay, this is me. Y I can also explore other sounds con esta última canción, you know, I'm open to exploring other sounds. So, yeah, let me know in the comments down below. Have you listened to Antes de Soñar? Have you not? Did you like this video? Did you not? Like or subscribe, like or dislike. Subscribe if you want, pero más importante, chequense Antes de Soñar. Por Gazelle, Fnatic, we're out.